reúne la alegría de compartir un logro más en la historia de ICES, como lo es el inicio del ciclo lectivo de la licenciatura en Administración de Cooperativas y Mutuales, que por primera vez se dictará en la ciudad de Sunchales. Desde la apertura de la Tecnicatura en Gestión de Cooperativas y Mutuales en 2004, abrazamos el proyecto de articular con una universidad para que los egresados tuvieran la opción de continuar la licenciatura correspondiente. En primera instancia, queremos agradecer a la Universidad Católica de Santiago del Estero el habernos posibilitado vincularnos con la Universidad Católica de Santa Fe, a la cual estamos profundamente agradecidos por habernos permitido en nuestro querido ICES obtener la carrera de grado universitario vinculado al cooperativismo. Para nuestra institución, que tiene siempre los principios y valores del cooperativismo en permanente compromiso, es realmente este un hecho trascendente y es un anhelo que mantenemos desde hace muchísimo tiempo. Y también quiero resaltar un hecho significativo que se da, y es la relación que existe entre el cooperativismo y el catolicismo. Hay referentes a nivel mundial en el cooperativismo, como es el caso de Mondragón en el País Vasco, España, en Nova Petrópolis, Brasil, en Desjardins, en el estado de Quebec, en Canadá, incluso la banca de crédito cooperativa de Italia, que en su nacimiento y en sus orígenes fueron motivados y estimulados por gente vinculada al catolicismo. En este mundo con crisis de valores, este tipo de iniciativas que vinculan los principios del cooperativismo con el catolicismo nos hace imaginar un futuro mucho mejor. Este momento es muy especial para la comunidad educativa del ICES, las ciudades Sunchales y zonas aledañas. La Universidad Católica de Santa Fe, a través de la Facultad de Ciencias Económicas, incorpora su presencia en esta sede para dar comienzo al ciclo lectivo 2013, primera cohorte, de la carrera Licenciatura en Administración de Cooperativas y Mutuales, como producto de una articulación entre esta carrera universitaria y la Tecnicatura Superior en Gestión de Cooperativas y Mutuales, dependiente del Instituto Cooperativo de Enseñanza Superior de la Fundación. La tarea de planificación, programación y ejecución del proyecto implicó reuniones formales e informales para consensuar criterios. Siempre predominó el buen clima, el optimismo y la respuesta rápida. Fueron varios los actores que participaron de ambas partes para llegar a estos resultados que hoy con gran satisfacción todos compartimos. Para mí es una alegría muy, muy grande estar hoy con ustedes. También un honor como rector de la Universidad Católica de Santa Fe compartir este ámbito. Realmente lo comentaba previamente al inicio del acto, reconforta estar en una región de nuestra provincia, en una región de nuestra nación, en donde prevalece una historia de sacrificio, de esfuerzo, de trabajo, de solidaridad. No es casual el desarrollo cooperativo y mutual en esta región, el progreso, la producción, que, bueno, debe ser, si no lo es, ejemplar para todos nuestros hermanos compatriotas, ¿no? Realmente reconfortante.
Nosotros venimos como institución a hacer nuestro pequeño aporte también. Al respecto, deseo comentarles brevemente que las universidades católicas, como tal, buscamos siempre cumplir con una doble misión, es decir, esto es ser universidad y a la vez ser católica, ¿no? Y tenemos una constitución, se llama la constitución Cor de Ecclesia, desde el corazón de la Iglesia, así se llama este documento, que ya ha cumplido 20 años de existencia y que es un poco la carta magna, que es la que guía nuestro accionar. En la introducción de este documento, promulgado por su Santidad Juan Pablo II en su momento, él recoge una frase del documento Gravissimus Educationis, que fue promulgado en ocasión del Concilio Vaticano II, ya con medio siglo de vida, un poquito menos que nuestra universidad, que acaba de cumplir 55 años de existencia el año pasado, nos pone un objetivo que es muy fuerte, ¿no? Nos dice que nosotros tenemos que formar hombres, mujeres y varones, insignes por su saber. O sea, nos está diciendo no solamente que tienen que saber, sino que deben ser reconocidos por su saber, capaces de asumir funciones comprometidas en la sociedad, o sea, ya no solo ser profesionales eficientes, sino ser promotores de la sociedad, ser levadura de la sociedad, ser líderes, de eso se trata. Hay dos cosas que creo que podemos reflexionar en un momento como este, o sobre dos temas que hoy me gustaría reflexionar. Uno es el tema educación. Y el otro es el tema cooperativismo. Son dos cosas que me parece que aquí en Sunchales van unidos. No hay posibilidad de desarrollo, pero de desarrollo verdadero, tanto a nivel profesional, económico, pero también personal, espiritual, si no hay posibilidad de tener educación de calidad. Las principales comunidades que se diferencian en el mundo son las comunidades educadas. Son aquellos que tienen muy en claro hacia dónde van, qué es lo que quieren, que tienen la posibilidad de realizarse humanamente en un área técnica o en alguna otra área humanística, y esa realización hace sentir bien a la persona y esa persona se siente integrada, y esa integración hace que todos vivan en armonía, porque en definitiva lo que el ser humano busca es vivir en armonía consigo mismo y con los demás.